Volver a las arenas de Hexatlón es un gran reto. Soy Raquel Becker Domínguez. Y soy de la primer temporada de Hexatlón Estados Unidos. Raquel. Soy Martibel Payano. Tengo personas aquí de mi equipo, pero hay personas de todas las temporadas y creo que va a ser muy divertido compartir con ellos. Viniendo de la primera temporada y estando solamente una semana, realmente creo que me hizo falta adaptarme tanto a los circuitos. Está Andrés Miguel de quedarse con la prueba. Estoy preparado y vengo con todo. Soy Daer Sánchez. La verdad es que estoy muy emocionado de regresar a las arenas de Hexatlón. Es algo que cada día después de que salí estaba como deseando. Soy Yaritza Medina, tengo 31 años. Vamos con todo, como siempre, y feliz de seguir apoyando a mi familia azul. Volver se siente muy padre, la verdad. Hexatlón Estados Unidos significa... es una mezcla entre valores y diversión. Es una emoción enorme para mí el llegar en las arenas de Hexatlón. ¡Soriano! Hexatlón cambió mi vida radicalmente, físicamente y mentalmente. ¡Gabriela del Mar con la victoria! Y Hexatlón es una experiencia única, de verdad. ¡Dylan con la victoria! Esta vez van a ver un Dylan reforzado y vamos a dar con todo porque soy sangre azul. De este torneo de temporadas, espero aprender mucho de todos estos veteranos porque yo creo que yo soy la última de la última temporada y fui la menos tiempo, una de las que estuvo menos tiempo. ¡Atletas del Hexatlón listas! ¡3, 2, 1! ¡Continuamos con este torneo especial! Torneo entre temporadas. Muy bien. Muy pronto estarán de regreso los contendientes. Recuerden que por protocolos de seguridad, si alguien está en contacto con alguien que tenga COVID, se debe poner en cuarentena. Y esa es la razón por la cual los contendientes no están presentes. Por eso, 10 azules de distintas temporadas llegaron a las arenas para apoyar a sus compañeros, a su familia azul en solidaridad. Es importante destacar también que nada tiene que ver lo que ocurra por estos días con los atletas que todavía están en la cuarta temporada. Sobre todo para los famosos, porque hay algunos que están aquí. Los porcentajes, las victorias y los beneficios no tienen nada que ver con lo que ya han peleado. Una vez que vuelvan los contendientes, se retomará la competencia como es usual. Parejas, hasta ahora, los contendientes quieren buscar su primer punto. Gaba, puertorriqueña, Jessica, mexicana. Le está costando la lápida a cada uno, sobre todo a Gabriela. Ya esto lo aprovechó Jessica Parrilla. Mirando las cruces, el Brujo Soriano, Yami y la dura Yaritza Medina apoyando a sus compañeros. Es la primera vez que Jessica está en esta pista. En esta pista ya estuvo Gabriela. Claro, está completamente distinta. Zona de puntería. Van a llegar las dos a derribar los 9 cubos. ¡Suave! ¡Dura, vamos! ¡Arriba! Vaya Jessica. Gabriela, mucho mejor. La Leona. ¡Vamos! De momento nada. Le está costando. Esto lo aprovecha Gabriela del Mar. Jessica, lanza. Está faltando mucha más fuerza. Gabriela aprovecha para tomar los sacos de arena. Vuelven. Claro está, se les nota el cansancio a ambas. Están de vuelta. Ya le quedan 4. Agaba. Tres. Jessica todavía no ha lanzado el primero. Le está costando muchísimo a Jessica Parrilla. Sonríe de todos modos. Gabriela del Mar falla. Ojo con Jessica. Le quedan 4. Le queda uno solo a Agaba. Los contendientes pueden sumar el primer punto. Le quedan 3. Gabriela del Mar con la victoria primera para los contendientes en esta jornada. 3-1. Ganan los famosos su tiempo. 2:25.
Segunda ronda de emparejamientos, posibilidad de match point para los famosos en esta primera jornada de torneo especial. José Gómez ganó en la primera ronda a su rival, será Rafael Soriano. Perdió en la primera pasada. Ambos son jugadores de fútbol americano y ya veremos quién se queda con el punto. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. El papi de Quincy, el brujo. Segunda vez en esta jornada y atención, no se despeguen. Porque una vez que concluya este circuito, nos moveremos al circuito de hierro. Ya está, papi. Venga, respira. Juga fuerte. Baja la velocidad ahí. Viendo las estrellas, Gómez recoge una pelota, recoge la segunda y está también Rafael Soriano. Es un duelo muy, pero muy parejo. En la primera carrera, Gómez ganó, bueno, in extremis. A colocar las pelotas, Soriano ya está colocando las dos. El look de Rafael Soriano, lo vikingo. Aquí lo alcanzas, con fuerza. Buscando o levantando las lápidas, ya están las cruces. Soriano, tercer giro también para Gómez. Zona de tiro. A ver si Rafa permite mantenerse o mantener con vida a los contendientes. O si Gómez se le pone la guinda al pastel. Muy bien, Rafa. Muy bien, Gómez, de momento no ha desperdiciado ningún tiro. José, le quedan tres a José Gómez. Rafa, Soriano, el brujo. Velocidad, papi. Le quedan dos a Soriano. Falla. Ahí está Rafael Soriano. Con la victoria para los contendientes. Primer caballero azul que suma el día de hoy su tiempo. 1:20. Atletas del Hexatlón, ¿listas? 3, 2, 1. Ambas chicas perdieron en la primera ronda. Vamos a ver quién se queda con la victoria. Es otra posibilidad de match point para los famosos. Bien. Que se van a quedar, por supuesto, con el beneficio tecnológico y con un punto. En este torneo especial. A tu ritmo, vas bien. Raquel ya colocó los aros en posición también. Jessica Parrilla empujando a la estrella. Suavecito cuando conforme llegues a pasen los balones. Por estos circuitos, de a poco irán. Ahí estás. Bien. Tomando forma, no son las mismas chicas de sus respectivas temporadas. Bien, las tienes ahí. Pero están en esta encomienda, en esta misión. Ahí está. Para representar a sus colores y a sus familias, azules y rojas. Eso. Ya Raquel pone la pelota en posición, va por la segunda. Ya está lista, Jessica. Vamos, vamos, vamos. Va por la vamos. Primera. Ya va a levantar la lápida Raquel Becker. Ahí está la parkourera con todo. Vamos, aquí con las piernas, fuerza, desde abajo. Gaba del Mar sumó en la primera ronda para los contendientes. Hace instantes lo hizo el brujo Rafael Soriano. Dice que le está costando levantar la pieza. Va por la otra. Mientras tanto, Raquel está ya en la zona de tiro a tumbar los 9 cubos. Venga, 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 venga. Lanza Raquel, cae uno. Jessica, listo. La apoya Fernando Lozada. ¡Eso! Buenos tiros para Raquel. Como dijimos, inténtalo. Tranquila, tranquila. Vaya Raquel. ¡Vamos, vamos! Turno de Jessica. ¡Ese! ¡Fuerza! ¡Eso! ¡Así! Ahí está Jessica, ya cayeron dos. Mucho mejor los tiros para Jessica en esta ronda que en la primera. ¡Bien! Caen dos más. Están parejas, ventaja en este momento para Raquel Becker. Le quedan dos a Raquel. Le queda uno a Raquel. Vamos, 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 bien, vamos, bien. Apunta Raquel. Jessica. Eso. Raquel Becker falla. Tranquila, tranquila. Parrilla lanzó a la leona, falló. Raquel Becker. Punto para los contendientes. 9-3 la pizarra para los famosos. El tiempo de Raquel. 1:57. Ya son 2 las victorias consecutivas para los contendientes en 9-3 y será la tercera oportunidad de match point que tengan los famosos. El responsable, JC Herrera. Y por los contendientes estarán Tony García. Atletas del Hexatlón, ¿listos? 3, 2, 1. Ojo que arrancó. Cojeando JC Herrera. Vamos, vamos, vámonos. Esto lo puede aprovechar Andoni García. Bien, hermano. Pala, tranquilízate, respira. Parece que no está bien. JC. La está colocando los aros. Hoy, en este
primer día de torneo especial. Ambos equipos batallan, luchan. Eso, hermano. Por un beneficio tecnológico y por el punto. Recuerden que el primer equipo que llegue a 13 puntos se va a llevar $25,000. Eso lo vamos a saber el día domingo. Bien, hermano, bien. Colocando las pelotas, a pesar de que JC no está al 100%, está ahí a la par con el Manny García. ¡Pasa piernas, pasa piernas! Parece ser que Andoni también ha aflojado un poco el ritmo, tal vez en solidaridad o... ¡Bien! Para esperar. ¡Ya llegaste, bien, JC. ¡Ya llegaste, hermano! Está llegando a su ritmo, sin exigirse mucho. ¡Déjalo! Pero en igualdad de condiciones. Bueno, lo de Andoni ya lo sabemos, lo conocemos de la segunda temporada. Su puntería es letal. De hecho, el desgaste en ese duelo frente a Jacobo García lo despidió. No se administró. Las constantes pasadas lo liquidaron. Andoni García. Ojo con JC Herrera. Está uno de la victoria. JC Andoni también está uno. A ver quién se queda con la victoria. ¡Vaya JC Andoni García! Con la victoria para los contendientes. Volando alto el Superman. Su tiempo. 1:28.9-4 a la pizarra. Aficionados del Hexatlón, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube aquí abajo y si quieren revisar más contenido y más videos, aquí y aquí los van a encontrar. Recuerden, Hexatlón Estados Unidos, de lunes a viernes, 7-6 Centro por Telemundo y los domingos de eliminación a la misma hora.